Una de las mejores pistas atléticas de Chile está deteriorándose por falta de mantención, sin siquiera haber sido utilizada. La vocera de la Mesa Ciudadana de Defensa por el Estadio, Liliana Cancino, fue quien registró las imágenes y argumentó que esto ocurre por falta de agilización en los procesos administrativos para la entrega final. La no gestión, la inoperancia, la falta de voluntad de la administración municipal nos tiene en las condiciones que ustedes van a ver cómo están los otros atletas y los demás ya no están participando, ya no pueden entrenar por falta de espacio. Y los demás tienen que viajar, pegarse los tremendos viajes a Talagante, a Pudahuel, donde hay pistas que se abren todos los días para los atletas. Liliana declaró en el registro que la pista debió ser entregada hace más de un año y medio. Además señaló que ya está terminada. Esta pista lleva casi, en septiembre cumple dos años de terminada. Era la última obra que se hacía en este estadio para ser entregado. Y aquí estamos. En estas condiciones, pero con todo cerrado, con la puerta cerrada. Uno tiene que andar como clandestina, entrando, para poder demostrar que esta obra está terminada. Salvador Plaza, entrenador de atletismo de la comuna, mostró las condiciones de entrenamiento en las que estos deportistas practican. No sé hasta cuándo podrán hacer el atletismo, si en estas condiciones no se puede. La lluvia es una bendición de Dios también, si no hay nada que decir, no hay que estar en contra de la lluvia. Pero sí en contra de las autoridades locales, regionales, nacionales, de que tenemos un estadio botado, una pista 100% para ocuparse y nadie hace nada. La ministra habla de los juegos binacionales de otra región y teniendo que San Antonio o la quinta región tiene juegos binacionales, son sedes, y San Antonio también es Chile, ministra. Por lo tanto, por favor, vengan. Imágenes que entristecen por las duras condiciones de los deportistas sanantoninos, quienes por años ya llevan esperando la pista atlética, a lo que se suma las ansias de los futboleros que ya no se aguantan las ganas de gritar gol en el nuevo estadio Dr. Olegario Enríquez.